Noel Sturgis nacería en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Su abuela le regaló un piano. Comenzó a estudiar desde entonces piano en su juventud y se desarrolló como pianista. En el año 2000 se conoce con Leonel García y así forman parte del dúo Sin Bandera. El nombre de dicho dúo surgió por una ocasión en que García y Sturgis iban en un auto sobre una avenida en Ciudad de México, y al pasar por un campo ecuestre llamado Campo Marte, lugar que siempre luce una bandera de México, ese día solo se encontraba el mástil. Con el dúo se han publicado 5 álbumes de estudio: Sin Bandera 2002, De Viaje 2003, Mañana 2005 y Pasado 2006. Y una última vez en 2016, pero sería después de que se separaron. Entonces, se llama Sin Bandera porque vieron el mástil que estaba en el campo ecuestre del Campo Marte. No había bandera ese día y por eso se llaman Sin Bandera. En cuanto a su vida personal, el 22 de febrero del año 2012, Noel contrajo matrimonio con la presentadora de televisión panameña Gwendolyn Stevenson en el residencial Alto del María. Noel y la hermosa panameña se habían conocido ya en 2004 en el vestíbulo de un hotel en España. Y el viernes 13 de septiembre del año 2013 anunciaron el nacimiento de su hija, Emma, junto a su esposa Gwendolyn Stevenson. Y es que la felicidad de Noel es única, y es su familia. Y en la actualidad ya tiene 3 hijos. Sus hijos son Dennett, Emma y Dylan. Y digo 3 hijos porque ella tiene un hijo mayor de más de 20 años, que Noel lo quiere como si fuera suyo, llamado Dennett, que canta y es actor. A Dennett, el primer hijo de ella, lo tuvo en el año 2000. Así que sin duda alguna, esta es una familia multicultural. Noel es feliz con su mujer panameña y ella es muy linda, simpática y emprendedora. Los hijos biológicos de Noel y la hermosísima Gwendolyn son 2 y son Emma y Dylan. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Leonel García Núñez nacería en la Ciudad de México un 27 de enero de 1975. Empezaría componiendo música para otros artistas en la década de los años 90 y subió como la espuma desde el año 2000 cuando formó el dueto junto a Noel en Los Ángeles, que firmó con Sony, y así empezó Sin Bandera. Él más tarde diría: empezamos a sentir que teníamos más ganas de hacer cosas por nuestra cuenta propia que por el dúo. Sobre su separación ulterior, él afirma que simplemente era un desacuerdo. Pero eso sí, volvieron temporalmente para concretar un disco y una gira hace algún tiempo, en 2015. Las carreras de solistas de ambos han corrido con buena suerte. Desde el 2008, Noel ha grabado 3 discos y se puede afirmar que es una figura consolidada. Mientras que Leonel ha sido más prolífico aún, con su álbum Amor Pasado, prácticamente llegó casi a la decena de álbumes lanzados. El trabajo musical mío es más de fans hardcore, que
que se aprenden las letras, los acordes de cada tema, es un público muy diferente al de Sin Bandera, afirmaría Leonel en la actualidad. Dando un repaso breve en YouTube, se comprueba que no obstante, el músico conserva una gran cantidad de seguidores, solo dos de sus canciones solistas, Para Empezar y Recuerdos, acumulan 100 millones de vistas. Emprender un camino de solista ha sido complicado, pero me ha dado un gran, pero muy gran agrado y satisfacción. Pese a los tiempos de pandemia, el disco que lancé en 2020, Amor Pasado, muestra a un Leonel triunfante, parado firme. Allí grabó temas como La Media Vuelta, el legendario, sí, disco de José Alfredo Jiménez, e hizo duetos con Natalia Lafourcade, que esa sí está bien perdida. Se declara orgullosísimo de México, aunque también le gusta el mundo. Él ha dicho, me siento bien en cualquier parte. En cuanto a su vida personal, en el año 2014 nacería su primer hijo, junto a su pareja Floria González. Afirma estar feliz con el nacimiento de su hijo y ha dicho que es una nueva etapa en su vida, ser padre. Le compone canciones y le muestra los instrumentos a su hijo. Sin duda alguna, este grupo marcó un hito en el mundo de la música y es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores. Tristemente se separaron y al parecer no llevan una buena relación. El antiguo dúo. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.